En un ambiente cordial y amistoso que caracteriza las relaciones entre ambos países, las partes ratificaron la disposición de profundizar los vínculos de hermandad en áreas de interés común. El presidente Díaz-Canel felicitó a Alberto Fernández por los resultados de la séptima cumbre de la CELAC, que concluyó la víspera en Buenos Aires, y su significación para el fortalecimiento de este mecanismo de concertación política. Igualmente, intercambiaron ideas sobre el actual escenario regional y sus complejos desafíos, que ratifica la necesidad de preservar los principios fundamentales de la CELAC, como la unidad en la diversidad, la cooperación y solidaridad, conscientes de que en el apoyo mutuo está la solución a muchos de los problemas que enfrenta el continente. En horas de la mañana, el presidente sostuvo un emotivo encuentro con los trabajadores de la misión estatal cubana en Argentina y sus familiares. Saludó a cada uno de ellos y les expresó su profundo agradecimiento por el trabajo desplegado durante esta visita. Agradecerles todo el trabajo que han hecho como embajada para el desarrollo exitoso de la cumbre y haber podido cumplir nosotros nuestros propósitos y nuestro objetivo. Es decir, que el poder de convocatoria con el trabajo que ustedes organizaron nos permitió tener una representación alta de empresarios, de artistas intelectuales, de movimientos de solidaridad con Cuba y también de los cubanos residentes en el país. Poco después del mediodía, el jefe de Estado emprendió el regreso a la patria tras dos intensas jornadas de trabajo en este país sudamericano, en las que participó en una cumbre histórica de continuidad y renovación que ratificó la importancia de la integración para los sueños de unidad y desarrollo de la patria grande. Desde Buenos Aires, Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión.